Este es un tiempo en que no podemos estar funcionando como iglesia como Dios quiso. Así que como hay familias disfuncionales, ahora tenemos templos disfuncionales. En vez de ocuparlo completo, hay que estar separado. En vez de que abrir todos los días, este día sí, este día no, y en algunos lugares nada. Pero está viniendo el día en que Dios va a abrir las puertas y nos estamos por ir allá y lo vamos a llenar, a reventar al portal, y a los pocos días ya vamos a tener que hacer dos celebraciones allí. El Señor me habló cuando empezó esta cuarentena que la iglesia iba a estar fortalecida como nunca antes y que esto era solo un proceso de formación. Entonces, que tengamos iglesias disfuncionales en todo el mundo no es culpa nuestra, es algo que está por encima de nosotros, pero que yo creo que Dios lo va a usar para fortalecernos a nosotros. ¿Lo creo o no? Hemos entrado en un proceso donde estamos formándonos. Pero mientras teníamos la iglesia funcional normal, teníamos muchas familias disfuncionales, aún de cristianos. Gente que venía a la iglesia, esto es oxígeno porque desde mi casa es insoportable. Y el Señor me mostró algo, que parte de la preparación para el regreso, en el que la iglesia va a mostrar su majestad, no es que va a estar más grande, más fortalecida, va a mostrar la majestad de Dios ahora a la vuelta. Cuando esto pase, no sé la forma, no sé los tiempos, pero sé que vamos hacia allá con toda la fuerza. Y mientras antes hagamos bien las tareas, yo creo que más rápido se van a abrir las cosas. Dios ya tiene su fecha, tiene sus planes, todo es perfecto, pero nosotros tenemos que estar a la altura de lo que viene. Entonces, parte del plan de restauración de Dios fue llevarnos de lo religioso a lo verdadero. Y hemos trabajado, esto fue muy fuerte. Ahora viene otra parte, que es que cada familia de la iglesia tiene que estar bendita y en fuego. Cada familia encendida. Una de las cosas que va a pasar es que vamos a volver a los templos, pero nadie va a volver en tibieza, vamos a volver encendidos todos. Y una de las claves para que eso pase es que nuestras casas estén en avivamiento. Me dice, pero en casa estamos todos peleados y tengo dos que están en la droga y tres que están por allá. ¡Milagros! Yo creo en un Dios sobrenatural que transforma las casas. Entonces, en las próximas semanas, serán unos poquitos meses, vienen cambios violentos sobre los hogares, sobre las casas y las familias. Entonces, Dios va a encender casas en avivamiento. Cuando suene la trompeta, yo me imagino mi esposa y yo parados acá, un día o allá en el portal, dentro de poquito, vamos a conseguir un shofar, vamos a hacer zonas y suena la trompeta. Ya está, ok, todo el mundo nos vamos a reunir. Y yo veo que eso va a ser una avalancha de gente encendida tremenda. Hoy le estoy hablando a líderes de acá y líderes que están conectados. Esta reunión es para liderazgo, no la hemos promocionado afuera, nada, porque esto yo les tengo que hablar cosas sustanciosas, cosas fuertes. Es más, tengo que compartir cosas íntimas. Yo tuve una experiencia inquietante en estos días. Percibí como una gran victoria que en una provincia que estaba entre las peores, Dios comience a acomodar las cosas después de que oremos para que se debilite el virus y todo eso. ¿Pasó o no pasó? Y entonces, cada vez estábamos más apretados, se empezó a liberar y nos permitieron tener esto. Esto hace 7 semanas atrás hubiese sido una locura. Hacíamos la transmisión de mi casa y yo, y me aparecían tres que se sentaban acá, uno que vino a orar, el otro que vino con el esposo. Yo
oraba porque decía, no tenemos permiso que haya más de 3 personas acá, estamos los que el camarógrafo, el que ministra. Y ver todo acá así, autorizado y lleno, y varios cultos, y fue una victoria tremenda. Dije, Señor, ¿cómo hacemos para parar la avalancha de gente que viene? Y arrancamos con los cultos. Y los cultos centrales los tuvimos llenos de gente, pero los otros medio, 3 filas, 4 filas, medio templo. Este templo lleno, aquel vacío, arriba vacío. Y la gente, y el hambre, y el Señor. Yo me puse a orar, mi esposa también. Señor, ¿qué está pasando? Deben tener miedo, y un poco sí algunos. Otros habrán perdido el apetito por las cosas de Dios, y tal vez alguno haya así. Otros todavía no entendieron que pueden ya reunirse y no les llegó la noticia. Yo creo, no sé todavía qué pasó. Ahora veo que empezaron cada vez más, cada vez más, cada vez más. Está poniendo lindo y gordo. Entonces, después que ya vi que se empezaron a llenar las reuniones, le dije, Señor, pero ahora cuando se abra en serio y se suelte, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a arrancar la iglesia? Vamos a estar todos miedosos, así, yo vine 5, yo no vine, yo no. ¿O qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a mover? Dios, ¿cuál es tu plan? Quiero saber. No quiero irme al portal y tener 1.500 personas en el portal y no 18.000 cuando empiecen las reuniones gordas ahí. Jesús me dijo, hijo, cuando termine este proceso, van a tener que hacer cultos llenos y planificar otros días y crecer, porque la iglesia va a parecer majestuosa, hambrienta, encendida, activada en avivamiento. Van a estar con fuego, van a estar desesperados por miedo, por amor y sin temor a nada. Hablamos con algunos hermanos, hermano, ¿no te viene el culto? No, es que todavía tengo miedo de que alguno me estornude cerca y no sé qué voy a hacer. Y uno le explica, mira, lo más seguro que hay. ¿Vos vas al súper? Sí, voy. ¿Y vas al banco? Sí, voy. Escúchame, usted que viene acá sabe la diferencia de lo que es ir al súper, ir al centro por ahí y ver lo que pasa acá. El lugar más seguro donde podés estar es en la casa de Dios. No solo porque Dios está ahí, sino porque también nos estamos cuidando. Pero la gente todavía con miedo, digo, Señor, esa gente no está en avivamiento. Y entonces el Señor me dijo, voy a encender un avivamiento en las casas que los va a preparar. Cada casa ardiendo en fuego, cada casa llena de atmósfera de Dios, cada casa operando Cristo ahí adentro, de tal manera que cuando nos paremos con ella en la trompeta y digamos, sonó la trompeta, se va a escuchar el temblor en el piso de la iglesia, corriendo a buscar a Dios y a decir, estamos más firmes que nunca, más plantados que nunca, más activos que nunca. Aleluya. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Y esta se viene con todo, pero en serio. Yo no sé cuánto tiempo nos dará Dios para que pongamos rápido las casas a activarse en fuego. Las casas suyas, las de los líderes, y las casas de toda la iglesia encendida en fuego. Entonces le quiero compartir la visión de Dios acerca del avivamiento, para que usted se prepare para lo que viene. ¿Lo quiere? Aleluya, gracias Señor. Estamos en los últimos tiempos, así que le voy a predicar del Apocalipsis. ¿Qué le parece? Si no llego a terminar esta prédica porque el Señor aparece antes y usted no puede seguir escuchando a nadie, preocúpese, es porque ya vino el rapto y usted no se fue. Pero, así que alguno me dice, uy, me daría susto ver que el pastor desaparece. Voy a tener el iPad en la mano, así hace ruido cuando venga. Estamos en los últimos tiempos. Espero que usted venga conmigo cuando nos vayamos, ¿sí o no? Los miedosos y asustados dicen amén.
Los activos en fuego y bendecidos dicen amén. Los que ven una iglesia abarrotada de gente, tuvimos siempre la unción del apretujón. Yo quiero volver a la unción del apretujón, donde no, para entrar había que ponerse de costado para meterse así y nadie contagiaba a nadie. Es lo que viene, es lo que viene. Apocalipsis capítulo 3, en uno de los mensajes a las iglesias que Dios da, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Vamos. Vamos a desatar un poquito el texto. ¿Quién es el que da el mensaje? ¿Quién es el que dice eso? Vaya al contexto. El autor es el apóstol Juan. Él está en un lugar desierto, seguramente una choza, una caverna, desterrado por su fe. Nadie está con él y él oye una voz de estruendo que le llama y le dijo: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Y dice: cuando me di vuelta a ver la voz que me hablaba, le impresionó la voz. Es esa voz que no se oye por acá, se oye por acá. ¿No le pasó de pasar cerca de un o estar en un concierto de rock? Usted la mitad del audio lo escucha por acá y la otra mitad le entra por el cuerpo. Él escuchaba eso. Y se da vuelta a ver la voz y ahí lo vio al Señor en majestad. Fue el único de los doce que aquí en la tierra lo vio en la plenitud de su majestad. Los más cercanos lo vieron transfigurado y vieron su santidad, pero no vieron la majestad como vio él, vestido con una ropa blanca, resplandeciente, un cinto de oro, sus ojos mostrando el fuego del amor de él y la pasión de él, la unción. Sus pies ardían, refulgentes, como horno, como un fuego, dice, como un metal derretido en un horno. Y le habla y empieza a darle este mensaje. Es más, dice: escribe al ángel que está en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, que aclara que el que está hablando de esto es el Señor de majestad, es el Cristo resucitado. ¿Amén o no? Es muy fuerte entender que lo que vamos a oír viene de Él para usted. El Dios del trono está hablando. Él dice: al que venciere le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido. O sea, está hablando el Cristo vencedor. Y me he sentado en el trono con mi Padre. Está hablando el Cristo que se sentó en el trono. Ese es el mensaje que te da para vos. Y le empieza a hablar, y lo primero que hace sobre la iglesia, sobre el cristiano, sobre cada uno, es a corregirle por la tibieza. La tibieza es cuando entra la religiosidad y la naturalidad en lo que es únicamente sobrenatural y viene del cielo. Así que
Hago un detalle más de como tipo un estudio bíblico. Dice, escribe al ángel. La palabra griega original es ángelo y significa el enviado, el que está establecido con autoridad. Que está en la iglesia, que la palabra es eclesía, que es, significa asamblea, asamblea pública y también embajada. Escribe al ángel que está en la eclesía de la Odisea, y ahí firma él y dice, aquí el amén, amén. O sea, eres el cumplimiento de todas las cosas, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pastor, ese mensaje no es para mí, no me ofenda. No me mando un mensaje para tibios. Escuche, el mensaje es para la iglesia. La iglesia del Señor estuvo viviendo tiempos mediocres. Había algunos milagros, en algunas congregaciones había más, en algunas había crecimiento, en otras no, en otras había pecado escondido, en todo lugar, en todas las iglesias habían cristianos con pecado escondido. Había metido una tibieza que no se va a parecer en nada a la iglesia que Dios está preparando para el final de los tiempos. Cuando nos levantemos, yo me imaginaba el templo de allá de el portal, me lo imaginaba lleno de la gente que conocía todos los domingos acá. El Señor me dijo, cuando estén ahí, no van a hacer lo que vos veías acá. Cuando estén ahí, van a estar santificados, fortalecidos, encendidos, activados. Las mismas caras, tal vez la misma ropa si querés, pero van a estar llenos del fuego de Dios. La atmósfera no será la misma, porque Dios nos está llevando a un tiempo de fuego. Hay un plan de Dios, un proceso de Dios para sacarnos de la tibieza. Pastor, yo no soy tibio. Para sacarnos a la iglesia de la tibieza. Pero escuche, nuestras casas también son lugar de Dios, y ahí sí que en muchas hay tibieza. Hay un solo cristiano que tiene que apagar la radio cristiana porque en la casa no le dejan, que tiene que salir a orar afuera. O hay familias cristianas que adentro no parecen cristianos cuando están, por la forma de hablarse, gritarse, por las cosas que ven en la tele, por el trato, por la mentalidad. Están pensando tal vez con pensamientos egoístas, con actitudes de avaricia. Hay muchas casas que están tibias, y el Señor está dispuesto a transformar eso. Y les hablé que Dios está mirando tu casa con muchas ganas de hacer algo fuerte. Él los conoce a todos los que viven en tu casa, y Él dice, pónganlos en mis manos que estoy por hacer algo ahí, y voy a traer un fuego que los va a encender. Imagínate tus parientes más fríos y empezá a ver cómo Dios los va a encender en fuego de una manera poderosa. No solo que Dios va a entrar en nuestras casas, sino en las casas de ellos también va a entrar y va a traer transformación fuerte. Porque Dios está encendiendo las familias para llevarlas a caminar con fuego en el nombre de Jesucristo. Él dijo, no te quiero tibio, me da como repulsión la tibieza. Parte de lo que Dios va a encender es que nos va a traer hambre por más. Una de las manifestaciones de la tibieza es que venimos a los cultos desinteresados, sin una expectativa de una palabra rema nueva para mí, sin la expectativa de que Dios me desafíe a hacer algo para Él, que salga y tenga algo por lo cual pelear, luchar y hasta dar mi vida. Voy al culto, me siento, es que estoy, a ver, obra la Biblia en sí, y está ahí, o está con un celu, siguiendo cosas, y mira, y cuando termina, sin expectativas, sin hambre. Eso le da como le revuelve la panza al Señor. Él está por cambiar eso en nosotros, en nuestra gente, en los que tenemos a cargo y en nuestras familias. Porque Él dice, porque tú dices,
Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Señor, yo llegué acá con mi matrimonio destruido y ahora mi esposa me recibió de vuelta, pero estamos mejor porque ahora yo la maltrato y ella igual me perdona. Tibieza, tibieza. Yo me he enriquecido, Señor, me sentía solo y ahora ya tengo paz en mi corazón y sé que vos sos mi compañía. Señor, vine sin trabajo, endeudado hasta la cabeza y ahora ya pagué mis cuentas y ya como todos los días, hasta me compré el autito. Señor, ya no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dice, esa es tu tibieza. Dices, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Señor, ¿por qué tan ofensivo el Señor? No, no es ofensivo, es el corazón desde la visión de Él. Él dice que eres un desventurado porque no te imaginas las aventuras de fe que Dios preparó y que por tibio no la estamos viviendo. Y dice, tú eres un miserable, es porque estás a veces viendo a ver si te van a dar un IFE o si vas a vender dos cositas más. Dios dice, tengo la herencia entera del cielo para darte y vos estás ahí galgueando como cualquier otro sin ninguna diferencia con el resto. Le dijo, eres pobre, teniendo tanta riqueza no la estás disfrutando, riqueza de tener familias bendecidas, tus hijos consagrados, la gloria mía llenando tu casa. Eres ciego porque no puedes más que lo que va a pasar mañana, pasado, y no estás teniendo la visión que yo tengo con tu vida, con tus hijos, con tu descendencia, los planes que tengo, las cosas ministeriales que voy a hacer contigo, donde yo voy a llevarte, lo que voy a hacer, lo que voy a mostrarte. Quiero abrirte los ojos, la tibieza no te deja desnudo. No porque vas a una playa nudista. Desnudo porque hay gloria en los guardarropas de Dios que tiene tu medida y tu nombre. Y a veces no la usamos porque estamos demasiado ocupados en las cosas de aquí y en los problemas de aquí y en esto de allá y en esto otro. Y Dios dice, estás desnudo. Mi gente acá en el cielo se visten con mi majestad, se visten ropajes de gloria. Y vos estás contento diciendo, no necesito nada porque ya no estoy endeudado. Y no te das cuenta que yo te quiero poner vestiduras de majestad. El que está hablando es el Dios de todo el universo y aquel que todo lo que hace lo llena de majestad y de gloria. No podemos creer que lo máximo que Dios puede hacer con tu familia es lo que viste hasta ahora. No pienses que lo máximo que Dios puede hacer contigo es lo que hizo contigo hasta hoy. Pastor, yo tengo una célula, gané 5 personas y 2 ya son maestros y es lo que tengo. Dios valora, cada alma para Él valdría la pena. Pero Dios dice, ¿y del plan completo que tengo contigo? Anga. Por lo tanto, escuche, aquí empieza el Señor a hablarles. Yo te aconsejo. Perdón, ¿de dónde viene ese consejo? ¿Quién te lo da? ¿Quién te da el consejo? Si se le escucha, se habla fuerte. ¿Quién está dando el consejo? Exacto, el Alfa y el Omega, el Dios de majestad. Él te dice, tenés tanto para recibir y por tibieza todavía no lo estás recibiendo. Tu casa tiene que estar como la casa de Obed-Edom, llena de majestad, llena de mi presencia, llena de abundancia, lleno de todo. Por eso quiero darte un consejo para que cambies eso. ¿Tomarías el consejo de Dios? ¿Servirá el consejo de Dios para cambiar lo que está mal en tu casa? Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí, no de otro lado, de mí compres oro refinado en fuego. Señor, ¿qué es eso? Yo te voy a formar y las luchas que pasaste
estuvieron refinando el oro que te voy a entregar. No creas que vas a encontrar así como que encuentra un tesoro y encuentra todo armado. No, porque el oro está en ti. Tú eres parte del oro. Mi gloria operando en vasos de barro. Y yo lo estoy haciendo así porque es oro refinado. Porque la obra de cada una será puesta a prueba, porque el fuego la hará manifiesta. Si la obra de algunos se quemare, sufrirá pérdida. Pero la obra que se quede, esa será la que vamos a presentar a Dios. Algunos edifican heno, hojarasca, madera, pero hay otros que edifican oro, plata y piedras preciosas. No es el autito nuevo lo que te va a cambiar la vida, aunque Dios te va a dar una docena de autos nuevos. No es que la casa esté más bonita, es el oro refinado del cielo. Por eso Dios dice: te aconsejo que compres, Señor, tengo la tarjeta llena, no, que compres de mí oro refinado en fuego. Búscalo de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, busquen primeramente, pongan la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busquen primero el reino de Dios. Compren oro. Señor, ¿qué oro refinado? Santidad, osadía, revelaciones, diseño, Señor, que tengo para darte. Te aconsejo, hija, te aconsejo, hijo, que compres oro refinado en fuego. ¿Sabes para qué? Para que seas rico, para que seas rica. No solo con mucho dinero, sino para que seas rico en todo. Te aconsejo que de mí compres también vestiduras blancas para vestirte. No, el intento de santidad de nuestra religión, tan imperfecta y tan llena de fallas. Vestiduras blancas sobrenaturales, conquistadas en la cruz para nosotros, que no muestran qué buen religioso soy, sino que muestran qué tremendo el amor de Dios para llamarnos hijos y para entregarnos las ropas que Él negó usarse para salvarse de la cruz, sino que su inocencia, en vez de salvarlo de la cruz, me la dejó a mí, te la dejó a ti para salvarnos a nosotros del infierno. Y Él sufrió la cruz y la cargó en Él. Y Él dice: comprad de mí vestiduras blancas, vestite con una santidad sobrenatural, de esa que uno no se jacta, porque sabe que no fue por la fuerza de uno, sino el amor de Dios que te cambió y te transformó. Vístete, compra esa ropa hermosa. Iglesia, levántate, sacúdete el polvo y vístete tu ropa hermosa, dice la palabra. Yo te aconsejo, te está diciendo Dios, yo te aconsejo que compres oro refinado. Yo te aconsejo que compres ropas blancas, que compres vestiduras del cielo para vestirte, para que no se vea la vergüenza de tu desnudez. Nuestro pasado, nuestro presente natural está lleno de cosas que nos avergonzarían en el cielo. Pero Dios nos está por vestir con lo sobrenatural, porque es parte del proceso para mover nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares y nuestras casas de la tibieza. ¿Y cómo hago, Señor, para comprar eso? ¿Cómo hago para cambiar eso? ¿Cómo hago para quitar la tibieza? Dice el Espíritu Santo, dice Jesús: esta es mi estrategia, esta es mi estrategia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces usamos esta prédica de decir:
Jesús está diciendo eso para que te salves. No, no, acá le está hablando a cristianos tibios, gente que ya lo conoce a Él. Yo estoy a la puerta y llamo. Él está a la puerta de la iglesia, porque en muchas cosas Él se quedó fuera. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré. Sí, también tiene que ver con la puerta de nuestro corazón. Si descubrimos que hay tibiezas, que todavía estoy atesorando cosas. No, Señor, este no me toques, esto no te voy a mostrar. Si alguno abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Pero también ese llamado es para nuestra casa. Yo estoy a la puerta de mi casa, de tu casa. Si alguno me abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Y el que me abrió la puerta va a cenar conmigo. ¿Saben? Yo les voy a tirar un desafío para bendecir la casa, pero lo voy a hacer al final del mensaje. Pero les adelanto que es una de las cosas que le voy a proponer hacer. Aquellos que decidan consagrar su casa para que Dios haga eso, vamos a hacer un pequeño acto profético. En nuestras casas vamos a ver si hay otro que sea cristiano, y antes de ungir la casa vamos a decir juntos con esta persona. Y si no hay nadie, sos vos solita o vos solito que sos el sacerdote de la casa, que sos el único. Señor, sé que estás a la puerta de mi casa llamando, y yo oigo tu voz. Así que hago este acto profético, y vas a ir hasta la puerta de tu casa y vas a abrir literalmente tu puerta. Señor, te estoy abriendo la puerta para que entres a reinar a mi casa. Sin permiso, muchas veces entró el diablo, la enfermedad, la pelea, la discusión, la miseria. Pero ahora yo te abro la puerta para que entres. Bienvenido, Señor, a mi casa. Desde hoy mi casa es tuya. Y vas a cerrar la puerta y Él va a quedar adentro. Y lo que parece solo una pequeña acción es un acto profético que va a empezar a cambiar la atmósfera de tu casa. Y algo va a empezar a cambiar, y ese va a ser el punto de partida. La estrategia de Dios es que lo dejemos entrar acá. Que lo dejemos entrar acá. Que lo dejemos entrar acá. Que lo dejemos entrar a nuestras cosas. Pero una de las cosas que pocas veces hacemos es: Señor, te dejo entrar. Te dejo entrar a mi casa. ¿Está listo para ver cambios o no en la casa? Miren los frutos que va a producir que Dios entre a la casa, o entre a su casa, o entre plenamente así a la congregación. Cuando usted abre la puerta, activa la victoria y la autoridad de Dios. Yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, yo voy a entrar y voy a cenar con él. Y dice así: al que venciere, o sea, entró Jesús y ya habla de victoria. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hey, abrir la puerta para que Cristo entre a tu vida, a tu negocio, y lo que vamos a hacer en forma específica es a nuestras casas. Inmediatamente Dios te va a dar autoridad para vencer. Al diablo no le va a gustar, y a los que están oprimidos no le va a gustar, y hasta puede haber conflictos cuando usted empieza a orar en su casa. Pero no afloje, porque va en el camino correcto, porque esa es la forma en que va a encontrar la victoria. Y dice Dios: yo entré, ahora podemos hablar de victoria. Al que venciere, la tenés que pelear, no bajar los brazos, no al que se rinde, no al que deja las cosas a la mitad. Al que venciere, yo le daré más autoridad.
le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Cuando usted deja entrar al Señor a su casa, comienza el poder de Dios para activarse con usted. ¿Lo cree o no? Dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr? Que en su casa usted encuentre la misma atmósfera que aquí. Oh, pero acá pasan milagros. En su casa también van a pasar. Pero aquí la gente se convierte. En su casa también se van a convertir. Vio que usted agarra a unos parientes y dice: che, ¿cuándo los llevaré hasta la iglesia? Que yo sé que yo entro allá y se convierte. Haga una cosa: lleve la iglesia a su casa. La iglesia funciona y se muestra la majestad de Dios porque usted está acá. Si nosotros salimos de acá y nos vamos al frente, la gloria se va a manifestar allá y no acá, no es el edificio, es usted. Y si usted está en su casa, Dios le va a regalar que alguien más se convierta en su casa. Y si dos son cristianos en la casa y se ponen de acuerdo, Dios va a empezar a hacer las mismas cosas que hace acá, la va a hacer ahí. Pastor, usted no sabe los líos que hay en mi casa. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que cuanto más conflictuado estás, más poderosa va a ser la victoria de Dios. Y lo que parece más imposible será lo más poderoso que Dios va a hacer. ¿Lo creo o no? Aleluya. Ushi, haba, taba, que andará, vasaya. Estoy viendo hijos de Dios encendidos en el Espíritu. Estoy visualizando proféticamente familias encendidas en avivamiento en estos próximos días y semanas. Estoy viendo hijos transformados como los hijos de Obed-Edom. ¿Sabe qué? Yo no sé cómo eran los hijos de Obed-Edom, pero la Biblia dice que el arca en la casa transformó la vida de Obed-Edom, transformó la familia de Obed-Edom. Y cuando David decidió llevar el arca, ¿sabe quiénes fueron los guardianes? Obed-Edom y sus hijos. Y ellos estuvieron en la presencia de Dios, en el arca de Dios, con Dios, hasta que, mientras vivieron. Tus hijos no van a salir de la iglesia, tus nietos no se van a salir de la iglesia, porque la gloria de Dios entrará en tu casa y vas a ver la majestad de Dios establecido. ¿Me dice amén o no amén? Aleluya. Veo iglesias fuertes y poderosas creciendo por las familias encendidas que están llegando. Veo atmósfera de avivamiento, ciudades en avivamiento, naciones transformadas. Invite al Señor, rápido, póngase de pie rápido y dígale al Señor: yo te quiero abrir la puerta de mi casa. Yo te voy a abrir la puerta de mi casa. Dígale con su boca, no con la mente. Yo te voy a abrir la puerta de mi casa. ¿Se lo decía o no? Hoy mismo te voy a abrir la puerta de mi casa, Señor. ¿Les digo cuál va a ser el desafío antes que oremos para consagrar su casa? El desafío va a ser, número uno, haga el acto profético de abrir la puerta y consagrar su casa. Combínese con cualquier otro cristiano que tenga, y si no, alguien que no esté enojado con el Evangelio y que lo acompañe, que aunque no sea cristiano todavía, que lo acompañe y le abren la puerta y lo hacen entrar y lo reciben con bienvenida. ¿Le parece? ¿Lo van a hacer? Lo segundo que vamos a hacer, los que están conectados, hagan también lo mismo, por favor. Unge su casa para consagrarla, únjala. Unja, aunque sea un punto de la casa, con aceite. Alguien dice: acá no me dejan porque mi esposo no quiere nada que sea. Entonces, cuando está cocinando, agarro un pedacito de la mesada en la pared, unjo mi casa en el nombre de Jesús y listo, ya está consagrada. Pero le voy a pedir que lo haga por varios días. Y si se acuerda y usted es perseverante, yo le propongo que complete 40 días de ungir su casa desde hoy, que vaya marcando en el almanaque. ¿Sí? Pero ¿y cuánto tiempo me lleva eso? Un segundo. Agarró el aceite al lado de la aceitera, mojó el dedito: Señor, unjo y consagro mi casa. Yo te dejé entrar y esta casa te la consagro a ti. 40 días seguidos. ¿Se anima o no? Mira que te estoy encargando varias cosas.
Aleluya. Tercero, todos los días, en algún momento, siquiera en el mismo momento de la unción, bendiga a todos los que están en su casa. Bendiga a todos los que están en su casa. Es más, yo le propongo que usted comience un altar familiar. Un altar familiar. Pero no hay inconverso, no hay creyente en mi casa, no puedo hacer un altar familiar, que hagamos un devocional por semana. Si tiene algún cristiano en la casa o sus hijos son pequeños y le escuchan, usted va a tener un momento, no sé, los viernes, el sábado a la mañana, el domingo a la tarde, no sé, usted elige. Pero usted todos los días le da 10 minutos de oración o de palabra a su familia. Lo ideal sería que se siente en un minuto y que usted le dé una reflexión de 5, mira que la hora vuela, 5 minutos, porque la bondad de Dios así, el amor de Dios este, no sé, algo, una cosa que Dios le dé o lo que escuchó en el culto, y se lo cuenta rapidito y oran, si pueden de la mano o usted ora por ellos, es el ideal. Ahora, si están, hay de todo y hay gente que no quiere saber nada y otro qué sé yo, entonces solo bendígalos, y el que acepta, bendígalos personalmente, dígale, mira, mi chico no quiere venir a la iglesia, mi esposa tampoco, yo voy. Entonces, me gustaría bendecir a los que vengan, yo quiero orar por ustedes. Y entonces, solamente los, cuando vea el horario en que están todos más o menos juntos. Entonces, bueno, comemos juntos al mediodía, el sábado o el domingo comemos juntos siempre. Déjenme que antes de levantar la mesa yo los bendiga. Entonces, terminaron de comer, ya están todos de buen humor. Padre, bendigo a mi hijo, bendigo a mi hija, que él termine sus estudios, que a él le salga bien, que acá no vaya bien el negocio. Cada uno le da una palabrita, 2 minutos se toma, no los aburre, y ya los bendijo, una vez en la semana. Y todos los demás días, cuando mojó el aceite y bendijo su casa, bendigo a mis hijos, bendigo a mi esposo y declaro, Señor, que te van a conocer. 40 días. Y el altar después que quede de por siempre, ¿se anima o no? Son 3 etapas en que vamos a conquistar. Esta es la primera. El acto profético, la unción con aceite, bendiciendo a nuestra familia durante 40 días y establecer un altar, o aunque sea un altar angaú, que esté ahí en la mesa, le diga, si pongamos que no quieran, bueno, contanos, orar por la comida, Señor, bendigo la comida y bendigo a toda mi familia, Señor, que ellos caminen contigo, te conozcan, listo, no pueden decir nada. Es más, hasta que no digan amén no le da de comer, así que todos van a decir amén. Señor, bendigo los hogares, bendigo las familias, bendigo las casas. Señor, nos estás llevando a un tiempo donde no habrá tibieza en los corazones, ni habrá tibieza en las familias ni en las casas. Viene el tiempo de fuego en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, hoy como padre de la casa, como padre espiritual de cada una de estas personas y de los hijos que están conectados, yo declaro, Señor, su casa bendecida. Diablo, se te terminó el tiempo. Ya no vas a entrar y salir cuando quieras de nuestras casas. Estás cercada y levanto un cerco de fuego alrededor de nuestros hogares y bendigo a todos nuestros seres queridos y a nuestra familia. Y declaro, Señor, que si hay familia nuestra que ya no vive en nuestra casa, lo mismo que pasa en mi casa va a empezar a pasar en las casas de ellos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaro, Dios mío, que el nuevo tiempo está llegando y que nuestra familia será un pequeño cielo en la tierra, bendecido por la gloria de Dios y establecido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.